Acá probablemente en Chile, cuando si uno te nombra a ti, lo que más le debe llamar la atención a la gente es tu forma de vestir. Que tienes un look, tienes una forma, sí, tienes una impronta. Tu vestuario habla, dice cosas. Como todo, todos los vestuarios dicen cosas. Pero esto, ay, me están enfocando los chuteadores, las catimbas. Las catimbas. Esto, por lo que estamos viendo, viene desde la tierna infancia. Sí, 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 sí. Mi papá y mi mamá les gustaba vestirse bien, les gustaba la ropa. Ajá. Y eran bien cultos en eso. Y yo creo que por ahí entró algo. Pero a mí lo que me motivaba era fundamentalmente el lenguaje. Mira, yo ahora, eso te lo digo ahora, claro. No es que a los 7 años, mira, a mí lo que me motiva es el lenguaje, claro. No. Ahora lo entiendo. A mí todo lo que me motivaba estaba vinculado a formas del lenguaje. Por eso llegué a estudiar arquitectura, por eso me interesa el diseño, por eso me interesa la ropa, ¿te fijáis? Por eso me interesan los autos, yo no soy tuerca. A mí me interesan los autos porque son un lenguaje en sí mismo. Por el diseño. Claro. Entonces, ¿te fijáis? Eso es muy entretenido. Mira, ahí están mostrando justo una foto bien curiosa que no sé dónde la sacaron, oye. Pero, a propósito, si tú te fijas, la gente tiende a creer que yo me he visto de una manera, claro. ¿Cierto? Ah, que es como estoy vestido hoy día, tal vez. Como entonces, la gente, formal. Formal, claro. Que hoy día no es del todo formal, hay claro. que decirlo, un traje claro, de lino. Pero mira, esos días, no sé por qué, y no sé de dónde sacar, tal vez están en mi Instagram y por eso la... Ahí andaba vestido con otra pasión, que es la ropa industrial. Tú sabes que la ropa tiene fundamentalmente 4 vetas, ¿ya? ¿No? El origen de todas las prendas que usamos hoy día son fundamentalmente 4. ¿Cuál? A saber. Sí. El primero, militar, el mundo militar, el mundo deportivo, el mundo eclesiástico, en parte, y el último que se sube al carro es el mundo del trabajo, el industrial. ¿Te fijas? Y entonces yo tengo una pasión brutal por efectivamente esa época, que es finales del siglo XIX. ¿Y ese que estamos viendo ahí? Me gustó ese. Eso en Chicago. Mira, ¿desde cuál de esos 4 pies? No, esa yo diría que es culebra con oreja, con cuna con cintillo. Pero mira, si tú te fijas ahí, cada una de esas cosas viene entretenido. El pantalón es una cosa que se llama patchwork. Patchwork, claro. Y el patchwork viene de una tradición... Que es el rag and bones. El rag and bones es como esa gente que los hueseros, los que ¿cómo se llaman? Los que hacen wipe. Correcto. ¿Te acordáis que gritaban en la calle? Claro, ¡ah! Sí. Bueno, esa tradición viene de antiguamente gente que gritaba rag and bones. Rag and bones es raggedy, ropa vieja, claro. Y huesos. Y huesos. Por de ahí los hueseros. Correcto. ¿Te acuerdas que en Chile hablábamos de los hueseros? Sí, bueno. Era muy bueno los hueseros. Bueno. Ya, entonces... El patchwork nace de esa tradición, nace de la escasez. Mira qué bonito. Mira qué bonito. ¿Ah? Nace de alguna manera de la periferia, claro. En ese sentido, y se transforma durante el siglo XX en un elemento relevante porque las periferias transitan hacia el centro. Podríamos hacer un paréntesis. Solo que... Espérate, déjame terminar una cosa que es muy bonita. Que además del patchwork hay otros casos de ropa que justamente surge de la escasez. Que es muy bonito eso. ¿Cómo cuál? Pucha, es que me matáis en este minuto. Yo te voy a decir, ¿ya? Porque acá en Chile durante mucho tiempo las mujeres tejían cuadrados. Bueno, es lo mismo. Eso, es un modo de patchwork. Claro. Y los unían y exactamente, hacían cama, exactamente. Tal y cosas. Y esos tolompas estaban hechos con una tela que es muy bonita también, que se llama madras. Madras. Y el madras es la tela que los ingleses de alguna manera tiraron para arriba en sus colonias en la India. Es decir, es como se junta la tradición de los tartanes ingleses. Claro. Los tartanes son como las telas familiares. ¿Ah? Los ingleses, en vez de tener escudo, tenían su propio tartán, los escoceses más bien, tenían su tartán, que era una metáfora genética. Tú tenías un tartán, te casabas con otra persona que tenía otro tartán y se entretejían esos tartán. Claro. Y es como el dibujo del tejido. Que la gente claro. llama escocés. Exactamente. Ya, pero ese escocés, cuando llega a la India, no podía ser de lana. Entonces, en la India se hacía de hilo o de incluso lino, podría haber sido, y termina por aparecer el madras,